una de las fortalezas de esta universidad, tal vez sea la más grande, es la permanencia del cuerpo docente, que lleva muchos años. Eso es un prestigio porque significa estabilidad académica. Y el docente, pasa el tiempo, va adquiriendo cada vez más experiencia. Por otra parte, el hecho de que los docentes sean distinguidos por su nivel, por sus clases, por su atención, por su preparación, por los propios alumnos, entre otros, es muy, muy significativo. Cada periodo que pasa permite que la universidad se consolide más, sea más sólida, tenga más experiencia, más madurez académica. Uno siempre está muy agradecido a la universidad porque nos ha dado la oportunidad de poder entregar el conocimiento y las habilidades que nosotros tenemos en cada una de nuestras profesiones, entregarla y transmitirla a los estudiantes que están empezando sus carreras profesionales y su vida personal, que probablemente va a ser un aporte no solamente al estudiante, sino que también a la sociedad. La Universidad del Pacífico, tuve yo la oportunidad de ingresar a ella hace 25 años y la verdad que en todo este proceso de crecimiento, de reflexión, ha sido valioso no solamente para los alumnos, sino que también en mi experiencia personal. El ser docente de la Universidad del Pacífico me ha permitido madurar, reflexionar, vincularme con los estudiantes de una manera que no solamente responda a lo académico, sino que también responda a lo humano, a lo personal, para que los estudiantes se sientan acompañados. Son 10 años, 10 años que han pasado volando. La verdad, cambié toda mi vida de ingeniero comercial por hacer clase y no me arrepiento para nada. Yo creo que lo pasas mucho mejor. Te vuelves un poco, como decía, un discurso del papá de muchos niños. Bueno, yo soy exalumna también, así que es como una doble emotividad, porque también ya hace 10 años que trabajo acá en la universidad, así que es casi como mi segundo hogar.